Hola, aquí estoy, en un trocito de paraíso, un trocito de paraíso extraordinario, en mitad de la sierra de Guadarrama. Espectacular, espectacular. Solamente escucho pájaros, aire, un riachuelo, mis perros chapoteando, ¿eh? Y también escucho algunos pensamientos, ¿no? Curiosamente venía aquí a apagar un rato la radio mental, y me he encontrado con cierto ruido placentero, porque es un tipo de pensamiento que me ayuda a sentirme mejor, ¿no? Hay pensamientos que, bueno, pues que te hacen sentir displacer, y otros pues que son más gustosos, ¿no? En este caso estaba pensando que no estoy aquí por huir de nada. Hay veces que nos planteamos el ocio, el fin de semana, como una huida del infierno que nos supone el tramo de lunes a viernes. Y creo que eso genera una brecha mayor entre la semana y el fin de semana. Cuando el fin de semana lo utilizamos para huir, para refugiarnos del malestar de la semana, pues la brecha entre el domingo y el lunes se hace mayor, y cada vez queremos más el fin de semana, y cada vez nos abruma más la idea de afrontar la vida cotidiana de lunes a viernes, ¿no? Y en eso estaba pensando ahora, que no estoy aquí por huir. Esto forma parte de la semana. Este descanso dominical, este momento para uno mismo, este momento para conectar con tu esencia, con el todo, para vivir la naturaleza en su plenitud y sentirte parte de algo más grande que tú. Esto no me lo estoy planteando como una huida, sino como una parte más de la semana. Y hace que me sienta más tranquilo, ¿no? Porque estoy aquí hoy y el lunes estaré en otro sitio y el martes en otro, y tengo que trabajar para sentirme útil, para ayudar a las personas, y también tengo que descansar, y todo forma parte del mismo ciclo. Así que el descanso, la desconexión como huida, suele hacer más daño que beneficio. Descansa para reponer fuerzas. Descansa, libérate, diviértete como parte natural de un ciclo vital. No para huir, no para refugiarte, no para aislarte de una vida cotidiana que también necesitamos y que nos hace estar unidos a la sociedad. Tenemos que trabajar para aportar nuestro granito de arena, y eso no tiene que estar reñido con la idea de disfrutar, de pasarlo bien y de descansar. Venga, feliz domingo. Chao.